Muy buenas noches, Juan, bienvenido a su clase. En dos minutos vamos a dar inicio para dar tiempo a sus compañeros que puedan ingresar. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a usted. Muy buenas noches, Nidia, bienvenida a su clase. Gracias, Lee. buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Buenas noches. Aquí queriendo seguir aprendiendo. Qué bueno. Dígame. Este, al finalizar el curso, este, ¿hay que volverse a inscribir para el siguiente nivel o es automático? En ese caso, vamos a dejar la, la consulta para que la, las personas de administración y soporte nos puedan ayudar. Si gusta ah, esa okay. consulta, pueda realizarla nuevamente en el grupo de WhatsApp. Y ahí estarían ellos pendientes de contestarle, ¿verdad? ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Bienvenidos también, Manuel Zuleima. Vamos a dar dos minutos más para que todos logren conectarse y luego iniciamos la clase. Buenas noches y bienvenidos a todos. Ya en un momento iniciamos. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se encuentran presentes en clase. Vamos a trabajar este día en lo siguiente. Vamos a dar una pequeña retroalimentación de las clases anteriores, así como también vamos a ir agregando unas herramientas que nos quedan pendientes para el uso de los filtros, por ejemplo, y en, con respecto a las ventanas de Excel, que vamos a hacer algunas modificaciones dentro de las pestañas y grupos de trabajo para que ustedes puedan también eh, utilizarlas. Muy bien. En la semana pasada estuvimos viendo esta parte de los filtros. Miren, bastante interesante porque podemos ver datos específicos, depende del criterio que le pongamos a cada filtro. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted decide hacer un filtro porque así lo requiere en su trabajo y luego de repente hacer otro y este anterior que había hecho, desea usted volver a utilizarlo? Es bien complicado porque usted va a tener que volver a configurar los filtros y más si son eh, múltiples donde combinan, por ejemplo, columnas como vendedor, zona. Fecha, etcétera, es bien complicado trabajarlo porque no va a guardar eh, la vista que tenía en cada uno de ellos. Entonces, le voy a mostrar en este momento cómo poder guardar algo así como una captura de pantalla de los filtros. Sin embargo, una captura, pues, es una imagen que no puede ser modificado su contenido a no ser que se haga y se vuelva a capturar. En el caso de los filtros, Sí, lo vamos a poder modificar las veces que sean necesarias. Entonces, veamos. Eh, primero que todo, nos vamos a ir a la pestaña Vista y vamos a ir a observar si la herramienta Vistas personalizadas se encuentra habilitada. En esta hoja de cálculo, lamentablemente no. Pero no quiere decir que esta opción no esté disponible. En realidad, puede que alguna de las configuraciones que tenemos dentro de Excel no nos permita utilizar para ello vamos a hacer lo siguiente mire algo así de manera inmediata es copiar esta hoja en otra en otra de las eh, de los libros y luego ahí ya se va a poder utilizar veamos cómo lo hacemos nos vamos aquí donde dice base de datos le doy clic derecho mover o copiar crear una copia le damos nuevo libro y le damos aceptar. Ahí está, y ya tenemos entonces, bueno, aquí a mí me parece el libro 5 porque este día sí he creado bastantes libros. Ahí está, aquí al final tenemos la de la hoja práctica y tenemos esta otra. Muy bien, vámonos a ver entonces a la pestaña vista. Ahí tenemos ya la herramienta habilitada para poder ser utilizada. De acuerdo, esto es algo así como la parte o, o la opción más inmediata para poder tener esa herramienta vista personalizadas si en algún dado caso no se encuentra disponible en algún archivo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces ahora voy a seguir la siguiente indicación. Observe, vamos a filtrar la parte de los vendedores y la zona y la fecha lo vamos a hacer así. Mire. Tenemos en vendedores que observar, por ejemplo, el rendimiento del vendedor número 3 en la zona de Oriente para el año, bueno, pongámosle diciembre del 2019. Ahí está. ¿Cuántos registros tiene este empleado aquí, este vendedor? Son 31 registros, porque ha realizado en los 31 días del mes ventas que se han cerrado cada día con ciertas cantidades de productos vendidos y el monto. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo esto quiero mantenerlo ahí permanente, pero aparte de ello quiero tener la herramienta... Eh, de filtros interactiva para que yo pueda cambiarlo cuando yo lo necesite. Vamos a utilizar entonces la vista personalizadas. Para eso nos vamos a ir aquí a la pestaña vista, luego vistas personalizadas en el grupo de trabajo vistas de libro. Y aquí en esta opción le vamos a dar clic aquí donde dice agregar. Primero, repito, configuramos el filtro. Ya tenemos que tener al vendedor 3 en la zona de oriente para el diciembre del 2019 luego ahora le vamos a dar clic acá en, en la herramienta en agregar vista y en el nombre vamos a configurar un nombre como usted lo desee, mire yo le voy a poner algo así como un código v3 y un bajo oriente y un bajo diciembre 2020, así algo resumido para que lo podamos ver y le damos a aceptar. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a trabajar otra más. Voy a eliminar el filtro. Sí, lo voy a hacer desde la herramienta filtro. Borrar. Ahí está. Y ahora vamos a configurar al vendedor 4. Siempre en la zona de oriente, porque voy a hacer la comparación. Para diciembre del 2019. Ahí está. ¿Cuántos registros? Treinta uno. Treinta y uno, muy bien. Vamos entonces ahora nuevamente, pestaña vista. Vistas personalizadas. Agregar. Y aquí V4 un bajo oriente. bajo DIC 2020 por diciembre 2020. Aceptar. Y finalmente vamos a agregar al número 5. Solo que ahora ya no le voy a eliminar toda la vista o todo el filtro para poder volver a trabajarlo. Aquí basta solamente con cambiar. El vendedor y ahí. Nos vamos a vista personalizada, agregar, agregamos V5. Si sí, en el anterior lo que hice fue salirme, pero esto es para que usted practique también el uso de los filtros. En este caso aquí tenemos oriente. DIC 2020. Aceptar. Listo. Ya está. Ya lo tenemos. Muy bien. Hoy sí, voy a eliminar los filtros. Pestaña archivo, perdón, pestaña inicio. Borrar filtros. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos prácticamente tres vistas personalizadas para poder consultarlas cuando nosotros querramos. O, o bueno, yo le llamo... Capturas de pantalla, sí, porque, bueno, las capturas de pantalla nos dan algo que hemos grabado con anterioridad. Sí, hemos hecho algo, hemos capturado la pantalla y con eso, pues ahí eh, ya tenemos prácticamente la información inmediata. Solo que la captura de pantalla, repito, no va a poder eh, trabajar alguna modificación, mientras que aquí sí. Veamos, vamos a irnos nuevamente a la pestaña Vista, Vistas personalizadas. Le damos clic en cualquiera, le damos mostrar y observe automáticamente nos aparece ya filtrada la información del vendedor 4 en Oriente para el año 2019 en el mes de diciembre. ¿Quiere cambiar usted de vista para hacer la comparativa? Ahí está el 3, ahí aparece ya el 3 y el 5, ahí aparece el 5. Podemos regresar al 4 sin ningún problema, ahí lo tenemos. Eh, quiere usted salirse de la vista eh, de la vista simplemente vaya hacia el inicio bueno busca la herramienta filtro y le da clic aquí donde dice borrar y automáticamente aparece eh, la base de datos sin utilizar filtros y con los 16.440 registros que tenemos en esta base muy bien, no sé si con lo que acabo de mencionarles hay alguna duda o consulta con respecto a lo que he trabajado en este momento para ustedes. ¿Dudas o consultas? No, y todo está claro, gracias. Los, perdón, los filtros personalizados cuando se eliminan, eh, se borran, se quitan los filtros, desaparecen. ¿O la quedan vista, ahí guardados? Las vistas personalizadas. ¿Sí? No, ahí quedan guardadas, Milcar. Usted se puede ir aquí, mire, siempre en vistas, vistas personalizadas y ahí están. Aunque le quite los filtros, sí. ahí están. Eh, hagamos la prueba para quitar la herramienta filtros de allí. Observe. Se van los filtros, vistas. Aquí están, mire. Le damos cuatro por ejemplo, mostrar y automáticamente me habilita la herramienta Filtros y me muestra el dato del vendedor 4 para Oriente en el 2019 de diciembre. Ok. ¿Y sí, le puedo insertar más información y la va a leer? En, sí, en este caso usted puede, digamos, agregarle un... Hacer un filtro más, por ejemplo, que el vendedor 4 en Oriente para diciembre de 2019, todas aquellas ventas que han sido, ¿qué? Mayores a, a 20 artículos. Mire, me voy aquí a filtro de número, es mayor que, y ahí le ponemos 20. Le damos a aceptar. Bueno, pongámosle más porque 20 es muy, muy bajito. 50, pongámosle. A aceptar. Y ahí está, mire, seguimos trabajando. Eh, bueno, ya tenemos más eh, filtrada la información, por lo consiguiente el dato que nos va a mostrar es mucho menor. Ahí está. Y aquí usted puede hacer esto. Mire, ir hacia vistas personalizadas y le puede dar a agregar y usted agrega ahí la que eh, nuevamente, ¿Verdad? Y le agrega ahí la observación que es para las cantidades mayores a 50, por ejemplo. Okay. Muy bien. ¿Por qué le menciono que, que agregue, digamos, otra más? Porque si yo vuelvo a darle clic en, en aquí V4 Oriente, mostrar, automáticamente me va a eliminar el último filtro que yo metí porque no está grabado dentro de las vistas personalizadas. De acuerdo. Eh, no sí. sé si vamos bien hasta ahí. ¿Alguna otra consulta? Sí, le comprendí. Gracias. Excelente. Gracias a ustedes. Muy buena pregunta, por cierto. Porque, eh, bueno, ahí. Eh, la inquietud de Amilcar es si podíamos o si se, se podía seguir, eh, porque le decía yo lo de la captura de pantalla, ¿no? La captura de pantalla no se puede modificar. Esto sí, aquí hay, usted puede incluso quitarle, mire, ya, ya tiene aquí el vendedor 4, puede cambiarle al vendedor 1, por ejemplo, y sin ningún problema, el filtro obedece y cambia la información que usted le está solicitando en el momento. Muy bien, no sé si hay dudas o consultas. ¿Alguna consulta adicional? Uy, ya eh. viví. ¿Dudas o consultas? <laughs> Mi amigo se llama. Muy bien, vamos entonces a continuar. A ver, ya tenemos entonces esta parte de los filtros. Eh, bueno, las vistas personalizadas que son las eh, que yo quería mostrarles para el uso de los filtros. Hoy vamos a trabajar. Mire, eh, bueno, en la clases, eh, las clases anteriores, en la semana pasada, trabajamos también la herramienta formulario. Eh, la herramienta formulario que la tenemos ingresada aquí en la parte. Eh, bueno, yo la, ya la quité, ¿sí? eh, la habíamos dejado en la barra de herramientas de acceso rápido. Un momento, solo voy a abrir la otra hoja mejor. Aquí. Estaba en la barra de herramientas de acceso rápido. Esto me da paso a mí a, a explicarles a ustedes que dentro de las pestañas y grupos de trabajo que ustedes tienen en Excel, podemos hacer algunas mejoras o modificaciones con el objetivo de que tengamos herramientas inmediatas. Por ejemplo, eh, no todas las herramientas que existen en Excel están vistas o están eh, visibles para que ustedes las utilicen de manera inmediata. Hay algunas que están ocultas que ustedes deben eh, mostrarlas para poder utilizarlas. Son algunas herramientas que más adelante vamos a ir trabajando. Entonces, eh, veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa herramienta de formulario yo la quiero meter no a la barra de herramientas de acceso rápido, sino que a una cinta de opciones? ¿Lo puedo hacer? Sí, sin ningún problema. Le voy a mostrar a dónde y le voy a mencionar la ruta. Nos vamos a ir al archivo, opciones, y aquí nos aparece esta ventana de diálogo que es la de las opciones de Excel. Y ahora nos vamos aquí donde dice personalizar, cinta de opciones. Le voy a dejar marcado por un momento. La ruta que seguí, pestaña inicio. Permítanme. Perdón. Eh, pestaña archivo. Luego opciones de Excel. Personalizar cinta de opciones. Ahí les doy el orden que he utilizado en este momento. Ahí lo tenemos. Miren, personalizar cinta de opciones. Eh, muy bien. Vamos a observar lo siguiente. Hoy vamos a estudiar a profundidad el, el la personalización de cintas de opciones para que usted pueda eh, modificarlo a su, a, a su manera, a su antojo, para que pueda ser útil en su trabajo. Entonces, veamos. Aquí en el lado izquierdo veíamos que están los comandos más utilizados. En el lado derecho tenemos solo las pestañas principales. Podemos, por ejemplo, cambiar la vista acá a pestañas de herramientas. Observe. Estas pestañas de herramientas son las pestañas emergentes o todas las pestañas. En este caso, de manera predeterminada, están las principales. Las pestañas de herramientas son aquellas que nos aparecen dependiendo de la opción que seleccionemos. Eh, por ejemplo, si yo quiero trabajar con una imagen, acuérdese que por ahí nos sale una pestaña emergente que va a darnos más opciones para imágenes. Pero vamos a ver esta de pestañas principales primero. Veamos, tenemos aquí la pestaña inicio, insertar, diseño, están todas habilitadas con su checkbox activo, a excepción de una que se llama desarrollador. La de desarrollador no se encuentra visible en Excel de manera predeterminada porque es una pestaña que se utiliza más que todo para las personas que utilizan la programación eh, orientada a objetos o la, la programación en lenguaje de Visual Basic for Application, que es el lenguaje de programación en el que está creado Excel. Entonces... Como porque ya es ya un, un poco avanzado, no se va a dejar visible, pero si usted lo quiere utilizar, lo puede habilitar. Y ahí le aparecen las opciones. Ahora, estas opciones tienen algo en particular que no se pueden modificar. Por ejemplo, miren, en la de porta papeles tenemos por ahí que están así como inhabilitadas. Porque yo no puedo borrarlas. Si yo le doy clic aquí y no me permite quitar ninguna opción, y si yo quiero agregar herramientas, es bien complicado porque vamos a tener que meter un nuevo grupo de trabajo para poder hacerlo. Que he hecho el ejercicio que yo les traía este día es ese, ¿Verdad? Meter o introducir a, a la hoja de cálculo un nuevo grupo de trabajo y así como también una pestaña de las herramientas para poder ser utilizado. Entonces veamos. En ninguna, bueno, por ejemplo, aquí, portapapeles, lo único que yo puedo hacer, si acaso, es, mire, cambiarle de, de orden. ¿Sí? Observe, yo le doy clic aquí en aceptar. Y automáticamente, mire, me aparece la fuente aquí, la alineación aquí. Permítame, voy a borrar esto. Ahí está. Fuente, alineación, aquí está portapapeles. Ese orden sí se lo puedo. Modificar, pero ya borrarle opciones de las que tengo ahí o meter más a la hoja, a, bueno, al grupo de trabajo, eso sí va a ser complicado y no lo vamos a poder trabajar. Muy bien, voy a irme nuevamente a pestañas, opciones. Sí, si usted hace alguna modificación para la, la cual no se encuentra de acuerdo, váyase aquí donde dice personalizaciones, restablecer, restablecer únicamente pestañas de cinta seleccionada, le da clic ahí en, en esta parte y automáticamente se va a eh, volver a utilizar o va a volverse a poner en el mismo orden donde usted lo había dejado, bueno, donde Microsoft lo dejó, ¿no? Lo, de, lo que está de, de forma predeterminada para que usted como usuario no lo cambie. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero agregar... Esta herramienta que dice acá agregar o quitar filtros. Si lo quiero agregar aquí, por ejemplo, en, en el inicio, porque me utilizo, porque la utilizo sí con frecuencia. Si yo le doy a agregar, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que creemos un nuevo grupo de trabajo para poder alojar las herramientas que necesitemos. Si ¿Sí? nos vamos a ir aquí abajo, ahí dice nuevo grupo. Le voy a dar clic aquí en nuevo grupo. Ahí está. Y ahora este nuevo grupo podemos cambiarlo. Le sugiero que lo haga. Cámbiale el nombre, póngale su nombre. Sí, yo le voy a poner mi nombre. Ahí está. A ver, le doy a aceptar y ahí está mi nombre ya. Sí, este nuevo grupo de trabajo se está agregando, se estaría agregando al final. De los elementos que conforman la pestaña inicio en Excel. Y si yo quiero, por ejemplo, agregar herramientas, lo vamos a hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho. Ah, mire, aumentar el tamaño de la fuente. Sí, lo puedo agregar. Copiar formatos uno que me sirve. Cortar también. No, este no me sirve. Guardar me sirve también. Filtros. El de Autosuma. Me va a decir, mire, ahí no aparece autosuma, está ordenado alfabéticamente. Recuerde que también aquí hay una opción para poder irse a todos los comandos disponibles. Yo en este momento está en algunos, los que más o menos utilizo a diario, ¿no? Es pues ahí en todos los comandos, ahí puede usted buscar la gran variedad que usted desee. Aquí está el autosuma, ahí está. Lo agregamos y observe, le voy a dar a aceptar automáticamente que al final me va a aparecer mire mi grupo de trabajo eh, Salvador ahí están con mis herramientas muy bien eh, funciona sí sí funciona mire ahí está la autosuma por ejemplo sí entre otras más muy bien qué pasa por ejemplo si yo quisiera modificar al menos mover de ese grupo de trabajo hacia otro lugar eh, bueno, vamos a irnos al archivo, opciones. Vamos a ir acá. Y luego, bueno, vamos a hacer lo siguiente: lo vamos a subir. Yo lo voy a dejar entre los portapapeles, ¿sí? Y fuente. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo necesito. Y le voy a dar a aceptar. Y ahí está, ya lo tengo. Miren, ya se movió de un lugar a otro sin ningún problema. Recuerde, Aquí estoy modificando la barra de herramienta, perdón, la, la, la cinta de opciones. Estoy personalizándola. Sin embargo, no es una personalización al 100, porque recuerde que no puedo borrar elementos de otras, de otras, eh, de otros grupos de trabajo. Así que al menos eh, agregar uno nuevo para poder modificarlo como nosotros querramos. Muy bien. Parte del ejercicio que traigo para este día es el siguiente. Para las personas que me acompañan siempre en el, la elaboración de los ejercicios o el desarrollo de la clase, me gustaría por favor que ustedes ingresen a Excel en cualquier hoja. No hay problema, puede ser un libro nuevo. Necesito que por favor trabajen un nuevo grupo de trabajo con seis herramientas que ustedes más utilizan. Trate, por favor, de, de ser objetivo eh, metiendo herramientas que verdaderamente utilizas, ¿no? Porque las ve por ahí, las mete. No, trate de buscarlas, por favor. Les voy a dar cinco minutos para que lo hagan. Eh, estaré pendiente de su proceso. Y, por favor, al finalizar, a ir finalizando, me mandan capturas de pantalla, por favor, de lo que han trabajado, lo pueden hacer a mi WhatsApp personal o al chat que tenemos eh, como grupo para que yo pueda validarlo, ¿verdad? Así que por favor, las personas que trabajan siempre, ¿verdad? Esperaría que todos lo hagan porque eh, de veras que practicando es como usted va a aprender. Si usted no hace más que escuchar la clase y ver la, la, el desarrollo, no va a aprender. Se aprende practicando. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda o consultas. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, vamos a continuar. Eh, les doy cinco minutos, estaré aquí al, al pendiente. En este momento, por ejemplo, estoy queriendo mostrarles la ruta para poder llegar a, a dónde vamos a modificar las pestañas. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo dejo en pantalla. ¿Dudas o consultas? Para las personas que están trabajando con el ejercicio, por favor, me gustaría que me vayan describiendo la parte que van trabajando. Bien, alguna duda, consultas. Tenemos cuatro minutos. Espero sus capturas de pantalla. una interacción en chat. Sí, en este caso el seis de las herramientas que más utiliza, búsquelas por favor, las pone, luego le da aceptar y me envía una captura de pantalla de WhatsApp para poder hacer su validación. Muy bien, tenemos ya el primero, Amílcar, muchas gracias. Vamos a darle un vistazo para la validación. Marisol Martínez se nos une también. Uh, qué bonito. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, veamos. Vamos a ver primero a Milcar. Muy bien, a Milcar nos ha dejado, quiero ver, en la pestaña inicio. Muy bien, a Vázquez. El sombreado de las celdas, los bordes, el cortar, disminuir, muy bien, columnas de hojas. A ver, Amilcar, en su caso, ahí le aparece mmm, algo así como una opción eh, como para desplegar, ¿no? Todas sus herramientas, pero es por el tamaño con el que usted eh, tiene configurado su computadora y porque las herramientas que ya tiene como herramientas. Propias de Excel ya le abarcan bastante espacio y las que usted mete no son eh, lo suficiente, bueno, Excel no es lo suficientemente amplio como para poder mostrarlo. Se puede dejar así sin ningún problema. Eh, Amílcar, uh -huh. sí. eh, una consulta. Eh, ¿Usted eh, qué versión de Excel tiene? Yo tengo una viejita. Creo que es 2013. 2013. Uh -huh. Muy bien. A ver, Marisol, eh, aquí Marisol en la pestaña, permítame. Ah, Marisol, sí. se nos adelantó un poquito. No hay problema, Marisol, no se preocupe, pero tiene un nuevo grupo de trabajo en una pestaña nueva. Excelente. Y tiene un montón de herramientas que utiliza. Perfecto. Muy bien, veamos. Tenemos aquí también eh, de la misma manera. Su que le aparece, eh, bueno, como para desplegarlo, ¿no? Para Excel básico, le, le colocó ahí el nombre, perfecto. Y tiene bastantes también, desde guardar, copiar, muy bien, color de texto, etcétera, muy bien. Excelente. Para las personas que lo trabajaron, igual. Para las eh, personas que no lo han podido eh, realizar, háganlo, por favor. Es importante que lo vayan practicando. A ver, tenemos también acá, eh, ya Marisol se nos adelantó eh, un poquito, es algo que voy a mostrarles en este momento en es lo siguiente. Mire. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted no utiliza este, eh, la computadora solo usted, es decir, no es de uso personal, sino que hay más personas que están trabajando en su misma computadora? Puede ser en algún momento que estas personas... Y no necesiten o no les interese ver las herramientas que ustedes más utilizan. Entonces, para eso tenemos otra opción más interesante todavía, que es la de eh, introducir una nueva pestaña. Se los voy a mostrar. Vamos a darle clic, uh, bueno, aquí a la herramienta que dice nueva pestaña. Miren, nueva pestaña. Y en la nueva pestaña, yo acá le voy a poner mi nombre. Ahí está, Salvador. Y podemos trabajar estas mismas herramientas acá. Podemos dejarlas aquí. ¿Cómo lo hacemos? Mire, no es necesario que usted las quite y las vuelva a meter. Es más, ¿para qué las va a estar buscando nuevamente? Si ya las tiene aquí en, en esta parte, usted las puede bajar de la siguiente manera. Mire. Darle clic izquierdo y arrastrarla hasta aquí, hasta donde está el nuevo grupo de trabajo de mi pestaña Salvador. O también darle clic a la herramienta y bajarla con esta flecha. Fácilmente. De acuerdo. De esta manera usted la va a pasar. Esta, si gustan, la podemos eliminar. Sí. Bueno, dejémosla para que veamos cómo, qué nos aparece. ¿Sí? Aceptar. Ahí está. Mire. Bueno, definitivamente eh, se nos desapareció. ¿Por qué no tiene herramientas? ¿Sí? Porque no tiene ninguna opción. Entonces. Eh, podemos ya sea eliminarla o simplemente dejarla. Eh, de sin ninguna herramienta y listo. Aunque lo mejor sería eliminarla para que no la tengamos por ahí. Le damos quitar. Ahora esta nueva pestaña ya me aparece a mí aquí. Observe. Ahí está. Es lo que yo les mencionaba, que por ahí este, Marisol ya había realizado una pestaña nueva. Este es el otro ejercicio que, que tenía por mostrarles. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si usted quiere, eh, bueno, si no es usted la única persona que trabaja en esta computadora, mire, fácilmente se van las opciones, solo es de cuestión de dar un par de clics por ahí y de y, e inhabilitar el checkbox de, de su pestaña eh, con su nombre, aceptar, y desaparece, ya nadie más la va a poder utilizar. Eh, a no ser que usted nuevamente se vaya a las opciones y le dé clic en el checkbox, y luego le da aceptar. Mire, esta se la quité y no la guardé. Ahí está. Aceptar. Ahí está. Ahí, está. Ahí le aparece su herramienta. Lo interesante de esto es que la herramienta nunca perdió, bueno, la, la pestaña y el grupo de trabajo nunca perdió las herramientas que ya estaban configuradas para poder mostrarle y usted la puede habilitar e inhabilitar. Así como la que les mencionaba hace un momento que se llama eh, desarrollador, que es hasta sin el checkbox porque no está vista a todo público, solamente las personas que la habilitan y la utilizan. si ¿sí? lo pueden. A utilizar. Muy bien. Bien, voy a, entonces, en mi caso, pues yo voy a eliminar acá. Voy a eliminar, voy a quitar. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted, eh, bueno, aquí observe, en la pestaña, aquí le voy a a aceptar, en la pestaña de insertar, hay una, hay un grupo de trabajo que yo definitivamente nunca lo he utilizado y yo no creo que lo vaya a utilizar. Entonces usted puede también personalizarlo, si bien es cierto, no lo va a poder eliminar, pero sí lo puede ocultar. Por ejemplo, este, mire, complementos. Yo realmente este complemento nunca lo he utilizado. Tienda, eh, gráfico, personas, mapa de Bing, eh, que son algunos enlaces. Eh, bueno, este Bing, por ejemplo, es parte de, de Microsoft. Eh, creo que son blogs, ¿no? Eh, bueno, por ahí está integrado a los mapas de Bing. No, realmente no lo utilizo, lo quiero quitar porque quiero darle más espacio a otras herramientas. Entonces veamos: archivo, opciones, eh, personalizar cinta de opciones. Me voy por acá, bueno, veamos. En la pestaña insertar, le doy clic en complementos y lo quito. Y de repente, sin querer, se me van más herramientas. Híjole, mire. Voy a dejar la pestaña insertar sin nada de herramientas. Eh, por error, por ahí se me trabó el dedo, ¿no? El mouse y eliminé todas esas herramientas. No se preocupe, porque en la personalización de cinta opciones aparecen, solo que hay que buscarlas. Mire a dónde. Aquí. Comandos disponibles en, le doy clic aquí. Pestañas, permítame. Bueno, esta pestaña de archivo, mire, es para poder meter. Eh, en la pestaña de archivo, algunas herramientas. ¿sí? Solo como paréntesis. Veamos, todas las pestañas, mire. Y aquí está, mire, pestañas principales. Dentro de pestañas principales, ahí aparecen insertar. Y están todas las de insertar que usted eliminó, bueno, que yo quité. Simplemente le damos clic. Eh, bueno, esta ya está. No, no le va a dar paso a agregar. Ilustraciones también. Tampoco le va a dar paso a agregar. Complemento, sí, mire, ahí se habilitó y aquí podemos empezar. Mire, todas las que necesitamos. Hasta esta que se llama código de barra, metí, mire. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está. Ya tengo prácticamente todas las herramientas por ahí. Sí, para que las podamos utilizar. De acuerdo, eso lo podemos hacer, repito. Opciones, cinta de opciones. Aquí le doy clic por ahí. Bueno, en este caso, pues esta no está, no está vista. No, no nos aparece. Ahí está, ya lo tenemos. Sí, bueno, hay algunas opciones que no están habilitadas por eh, la región, ¿no? En todo caso, esta al menos no, no está. Quitémosla. Eh, sí, los símbolos, sí, aquí están: los símbolos, texto, vínculos. Son los grupos de trabajo que tenemos activos, sí, minigráficos, etc. Bueno, este minigráfico yo no lo ocupo, lo quito, sí. Le damos a aceptar y listo. Así que ahí tenemos ya prácticamente cómo poder trabajar o cómo poder personalizar sus cintas de opciones. ¿De acuerdo? ¿Quiere restablecer usted de lo que acaba de trabajar? Vaya aquí, mire, personalizar. Clic aquí, restablecer únicamente las pestañas de cinta seleccionadas. Aquí va a volver a aparecer la de complementos. Yo le doy clic aquí. Ahí aparece. ¿Sí? Repito, no me gusta, la voy a quitar. O podemos restablecer todas las personalizaciones. Es decir, aquí me voy a eliminar la pestaña. Eh, con mi nombre que es la que agregué más todas las modificaciones que he hecho así que tengan cuidado eh, esas por ejemplo mire aquí nuevamente me aparecen complementos porque eh, yo le yo le he dado restablecer de acuerdo bueno aquí le aceptar y listo ya usted puede seguir trabajando con sus eh, pestañas y con sus cintas de opciones y puede hacer alguna modificación, ¿de acuerdo? Eh, bueno, aquí hay algunas otras opciones, por ejemplo, si le da clic derecho a alguna pestaña o algún grupo de trabajo, e incluso cualquier herramienta. Muy bien, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos en este momento. ¿Dudas o consultas? Muy okay. bien. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Eh, una consulta. En uh -huh. las herramientas que se le pueden agregar, ya están específicas solo las que el programa va a ejecutar o en algún caso se pueden, por decirlo así, como extraer de otro lugar o descargar, pero solamente las especificadas por, el, por Excel. Sí, recuerde que acá las herramientas que tenemos, por lo menos en todos los comandos, son todas las herramientas que existen para Excel, todas. Ahora, si su pregunta está orientada a, por ejemplo, en la pestaña inicio, en portapapeles, meter otra herramienta más, que no se encuentre aquí de manera predeterminada, eh, no, lamentablemente no se va a poder, ¿sí? Porque, por ejemplo, mire, esta, le voy a agregar, me va a exigir que yo haga un nuevo grupo de trabajo para poder meter esa herramienta. De acuerdo, eso es únicamente. Ok, gracias. Muy bien, a usted. ¿Alguna consulta adicional por parte de otro participante? ¿Amilca? No, estamos bien. Muy bien, excelente, sí, gracias. gracias. Muy bien, espero que, que estas opciones pues les sean de su utilidad para que puedan eh, tener eh, ya de toque su Excel, ¿Verdad? Y poder eh, trabajarlo de, de la mejor manera posible. Muy bien, esto es solamente pestañas de, bueno, cintas de opciones, o la famosa yo le llamo pestañas, ¿No? Eh, también la barra de herramientas de acceso rápido son, eh, bueno, algunas modificaciones que se le pueden hacer, ya lo habíamos visto. Aquí habíamos agregado la herramienta formulario. Eh, bueno, yo ya la quité. Hay otras más que podemos agregar. No solamente estas. Eh, incluso todos los comandos. O también algunas opciones que se encuentran dentro de pestañas específicas. Eh, por ejemplo, la pestaña inicio. La pestaña insertar. Eh, todas estas, ustedes las pueden trabajar. ¿Sí? Veamos. Y eh, otra de las cosas. Es aquí en la personalización de cinta de opciones, podemos cambiar a pestañas de herramientas. ¿Estas pestañas de herramientas qué son? Son pestañas emergentes que se pueden llegar a, a utilizar cuando eh, trabajamos con algunas herramientas específicas. Por ejemplo, ya más adelante vamos a ver la herramienta tablas. Aquí está, observe. La. La pestaña emergente de la herramienta tabla. Solamente se va a activar cuando yo estoy utilizando una tabla. ¿De acuerdo? Como cuando, por ejemplo, meto una imagen o una ilustración, ahí me van a aparecer solamente pestañas que eh, utilizo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está de, de dibujo, bueno, está de herramienta de gráfico, de diseño y todo lo demás. Solo cuando meto gráfico, por ejemplo. Eh, bueno, esta herramienta de imágenes. Veamos, esta es quizá la más común. ¿sí? Veamos qué, qué es esto. si ¿sí? herramienta imagen. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, le voy a meter por acá una imagen. No, perdón, a mi computadora lo voy a hacer acá una forma. Ahí está. Observe, si yo le doy clic a la forma, automáticamente mire. Herramientas de dibujo, formato. Entonces, usted le puede agregar. Bueno, le puede, puede hacer algunas modificaciones nada más. Herramientas y veamos dibujo. Aquí está dibujo. Ahí está. Miren, insertar formas. Sí, se lo voy a ir eh, señalando. Aquí está insertar formas. Miren, aquí está tamaño. Organizar. Entonces, son algunas herramientas que tenemos ahí a disposición. Sí, ahí las tenemos. En este caso, si estas es eh, poco probable que podamos, por ejemplo, yo le puedo dar aquí nuevo grupo de trabajo, también puedo hacer alguna, eh, agregar eh, una que otra herramienta. Si yo necesito en esa pestaña emergente agregar una herramienta, hay por obligación que meterle un nuevo grupo de trabajo para que ya funcione. Eh, pestañas, si no voy a poder meter, bueno, en este caso, eh, esta pestaña es muy probable que se me habilite cuando abra la herramienta de dibujo. Mire, esto es bien interesante realmente. Veamos, voy a borrar estas flechas. Voy a meter una herramienta solo porque veamos a ver qué qué nos dice Excel. Voy a, a aceptar. Y vea, mire, ahí está. Mire una nueva pestaña, una nueva pestaña dentro de una pestaña emergente. Eso es muy interesante también, porque puede ser que usted utilice solamente cuando se meta a una ilustración estas opciones. Si ¿Sí? no, usted pudiera, mire, ya trabajarla y ahí está, lista. De acuerdo, eso es muy interesante también. Dentro de las pestañas emergentes, yo a esto le llamo pestañas emergentes porque cuando yo me salgo, por ejemplo, de la imagen, automáticamente, pues se sale también y ya no aparece esa, esa pestaña. Que es emergente. Muy bien, dudas o consultas hasta aquí. Bueno, voy a restablecer. Ahí está. A excepción de esta que no la utilizo. Muy bien. Ahí se restableció, se eliminó. Formato esa es la única que aparece y listo. Muy bien, dudas, consultas. Bien, si no hay dudas o consultas, voy a pasar al siguiente ejercicio, que es un ejercicio, les decía, voy a hacer rápido. Es un ejercicio donde utilizamos las listas de validación de datos, un ejemplo bastante sencillo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Anoten, por favor, lo siguiente en una hoja. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Miren. Vamos a depositar aquí en esta caja de consulta los días, los meses y el año, pero lo vamos a hacer con listas desplegables. Interesante. Le voy a mostrar. Vamos a hacer un listado de 31 días. sí Bueno, para hacer el relleno, sin tener que estar arrastrando, selecciono dos herramientas. Control Shift abajo, perdón, dos eh, elementos de listado. Control Shift abajo. Me voy a rellenar series y ahí le voy a poner que vaya creciendo de uno en uno hasta 31. Y ahí está. Esto lo vimos en las clases pasadas y ¿sí? para retroalimentarlo. Ahora, mire, enero. Y finalmente el del año, que es el que está un poco más complejo porque hay mucho cantidad de años. Le vamos a poner que de 1935. Estamos en el 85, porque es eh, más o menos el promedio de vida, ¿no? Ah, pero permítame. Rellenar. De 1 en 1 hasta 85. No sé si lo estoy haciendo bien. 1936, creo que por eso. Ah, perdón, es. Eh, bueno, el límite tiene que ser, si yo ahí 85 estoy hacia atrás, ¿no? El límite, pongámosle 2005. Ahí lo tenemos. Ahí está hasta el 2005. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar la lista desplegable aquí en herramienta. Bien, me voy a ir a día. Vamos a ir a la pestaña datos, validación. Aquí le vamos a poner lista. ¿Por qué lista? ¿Por qué no le pongo número entero? Porque yo necesito la validación de datos. Y sí, esta opción. Clic en origen. Seleccionamos y damos enter. Nueve meses, mire, clic aquí en meses, datos, validación de datos, lista. Seleccionamos todos los meses. Y en años, lo mismo, validación de datos, lista. Todos los años. ¿Y para qué me va a servir esta opción? Sí, esto yo lo puedo ocultar. Recuerden, no lo voy a eliminar, que si lo elimina, lo que va a pasar es que aquí no le va a mostrar nada. Recuerde que lo que usted tiene en la columna A B y C se van a reflejar aquí con la herramienta de validaciones de datos. Si usted lo elimina, entonces no va a haber nada que mostrar. Entonces ahí usted puede poner, por ejemplo, días. El 3 de julio de 1942, por ejemplo. Ahí está. Solo que tenga mucho cuidado, solo para efectos de ejemplo, este, este, este cuadro nos va a servir. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, ok, vamos a trabajar el día 31 de abril de, del 96? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto? No se me va a alinear al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, porque sencillamente no es una fecha válida, porque abril no tiene 30 días, 31 días, tiene 30. Así que ahí solo hay que tener cuidado con eso. Ahora, le explico: esta herramienta la vamos a dejar así por el momento, porque estamos estudiando solamente lista de validación de datos. Y, independientes, la lista de validación de datos dependientes, esa no la estamos trabajando todavía. Muy bien, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos trabajando en este momento? Dudas, recuerde que esta es una clase, eh, bueno, les mostré algunas herramientas nuevas. Sin embargo, también es una clase práctica para que ustedes. Eh, trabajen y aparte de ello pues algo como una retroalimentación verdad a lo que habíamos visto anteriormente muy bien se nos está acabando el tiempo eh, tengo que tomarle su asistencia voy en este momento a tomar la asistencia por favor las personas que se encuentren presentes me dicen por favor presente al escuchar su nombre eh, a ver Carla Vanessa Campos Salas presente Gracias. Manuela Martina Pacheco Escobar. Presente. Catherine Elizabeth López Pichón. Presente. Francisco Miguel Santos Martínez. Enrique Vivas Reyes. Mario Antonio Amaya Costa. Presente. Gracias. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Gracias. Juan Alexander Campos Batres. José Ernesto Herbaxelaya. Diego Manuel Guatemala Serrano. Va a cobrar 54 Presente, y presente. Sobre... Cristian Jonathan Fajardo Cerón. Presente. Mayra Gloribel Moreno Torres. Jonathan Noé Van Campos. Presente. Zuleima Roxana Pérez de la Cruz. Presente. Néstor Orlando Avelar Portillo. Ofilio Antonio López Gómez. A ver, por acá, permítame, José Ernesto Herbaxela. perdone no había visto el chat. Hoy sí ya le puse la asistencia, perdón. Muy bien. Nidia Marisol Martínez de Hernández. Presente. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Presente. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Presente. Juan Carlos Matamoros Mejía. Presente. Muy bien, gracias. Eh, muy bien, ¿alguna duda o consultas con respecto a lo que trabajamos este día? Eh, la parte del de, uso de la herramienta vistas personalizadas en los filtros. Trabajamos también la personalización de las pestañas o cintas de opciones. Y también trabajamos la lista de validación de datos. Un ejercicio práctico para que usted lo, lo, lo realice también, ¿verdad? ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas o si no hay consultas, vamos a dejar la clase hasta acá. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Espero que hayan tenido un, un excelente inicio de semana. Espero verlos el día de mañana. Recuerde trabajar los laboratorios que ya se encuentran disponibles. Esta semana, ustedes antes de la clase el día jueves, ustedes tienen que trabajar el eh, examen, de, examen final. Así que, por favor, tómelo en cuenta. Espero verlos el día de mañana. Cuídese mucho. Un gustazo enorme. Eh, hasta pronto entonces. Feliz noche. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches, niña. Cuídense mucho.